Buenas noches a todas y a todos. Les agradecemos su presencia. Les agradecemos estar acá y que participen en este espacio. Mi compañera de vida, Alexandra, y yo montamos Oromo Café Librería acá en el sur, con varios objetivos. Algunos de ustedes ya lo conocen, pero la mayoría no. ¿Cuáles son? Nosotros siempre hemos trabajado con comunidades. Entonces estamos en este momento vendiendo el café de la CTCR, de los excombatientes de la FARC. Estamos vendiendo el café de excombatientes de la SAUC y vendemos café de víctimas del conflicto. ¿Cómo vendemos café también de los indígenas NASA? Nuestra idea siempre es trabajar con las comunidades. Ya ella es psicóloga, yo soy historiador y periodista. Entonces eso nos ha hecho vincular con algunos de ellos. Les agradecemos estar acá, estar en este espacio. En el momento les agradecemos a las escritoras su presencia y también el conversatorio acá. Este espacio está abierto para todo tipo de charlas. Si desean, si conocen amigas, amigos que escriban, que tengan libros, que quieran vender, o espacios de conversatorios, acá están siempre bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, complementario a lo que dice Oscar, pues nosotros como idea también lo que queremos es darle un poco a la ciudad más espacios donde se puedan hacer como este tipo de actividades. Normalmente pues los espacios de nuestra ciudad se concentran en el centro y quienes vivimos en, pues, por fuera de ese foco, pues estamos un poco como olvidados de los eventos que pueden pasar y que desde aquí es como se construye, pues desde lo que se hace y se comparte. Entonces la idea es que esto sea un espacio para eso, para que se pueda gestar todo lo que tiene que ver con lo académico, pero también lo que tiene que ver con lo cultural. Nosotros somos nuevos, entonces digamos que en medio de explorar cómo funciona esto, pues cometemos muchos errores, pero pues es parte de lo bonito, es parte del aprendizaje que uno tiene como con esto, pero sí nuestra idea principal es un poco como impulsar desde otras zonas diferentes al centro de la ciudad todas las actividades culturales, las actividades académicas. Abrimos apenas hace un mes y medio y pues en realidad pues nos hace muy feliz, yo creo que a Oscar también, el hecho de ver pues que hay muchas personas aquí conociendo un poco pues de lo que hacemos, que más allá de lo que Oscar les contaba de vincular un poco a los diferentes actores que han estado pues de una u otra forma en el tema de la guerra, que es algo que nos persigue, que imagínense desde dónde viene, ustedes van a hablarnos de hace tanto tiempo atrás y todavía estamos en esas dinámicas de violencia en nuestro país. Entonces la idea es un poco como también que se den sí, esos diálogos, y también que la gente que viene de afuera conozca que eso pasa. Pasa que proyectos de los excombatientes, proyectos de la SAUC, proyectos de los indígenas, proyectos de víctimas están haciendo algo por fuera de eso a lo que pues en algún momento de su vida se vieron enfrentados. Entonces la idea es un poco traer eso y traer, como les decía, lo académico. Entonces por eso también hay temas académicos como los de ustedes, que es básicamente también cómo convergen esas dos cosas, el tema de trabajar desde la comunidad, desde esa historia, desde lo que ha sido el país y otros países, y lo que es la academia. Entonces, muchas gracias a ustedes por venir, por estar aquí, por este espacio, y gracias a todos ustedes por venir a ser parte de esto. Y adelante. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí también hacer parte de moderación aquí. Entonces, vamos a hacer unas preguntas que ellos van a contestar. La idea es a manera de conversatorio. Si ustedes tienen preguntas, pues las pueden hacer y así hacemos algo más dinámico, porque la apuesta que nosotros le estamos dando acá a Oromo es también a la divulgación. Entonces, para que todo sea las universidades, lo que están produciendo las universidades, si esté por fuera, un gran público. Entonces, con la compañera Caterine, que ya me dieron que usted era precisa en este tipo de cuestiones. ¿Nos presentamos primero? Sí. ¿Sí? Se presenta. Aquí hay todo un poco improvisado, pero aquí vamos. Bueno, buenas noches para todas y todos. Muchísimas gracias, Angélica, por la invitación, el contacto con Oscar. Muchas gracias por estar aquí, a pesar de la distancia. Muchas personas vienen desde muy lejos. Agradecemos que pues, nos estén acompañando.
Mi nombre es Nayibe Arboleda, yo soy licenciada en Ciencias Sociales con una maestría en Estudios de la Cultura y actualmente soy profesora de la Universidad ICESI y de la Universidad del Valle. E investigadora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos, que es el centro que produce el libro que vamos a presentar hoy de Demando Mi Libertad. Yo hago eco a las palabras de Caterine. Muchísimas gracias a todos los que, todos y todas y todos los que nos están acompañando en este momento, gente que viene de muy lejos. Si no vienen de lejos, vienen al final de su jornada de trabajo, un poco cansados, a acompañarnos un rato para charlar aquí pues con nosotras. Mi nombre es Angélica María Sánchez, yo soy economista e historiadora de la Universidad del Valle, hice una maestría en Historia del Arte y estoy haciendo mi doctorado en estudios africanos y afroamericanos en la Universidad de Harvard. También estoy vinculada al Centro de Estudios Afrodiaspóricos, CEAF, cuya directora es Aurora Vergara, una de las compiladoras del texto, junto con Carmen Luz Cosme Puntiel, que pues bueno, se conocieron en UMass Amherst en algún momento y fueron muy, muy generosas también para pensar este sueño de incorporar otras 9 mujeres negras para escribir junto con lo que ellas pensaron una vez sería este libro. Yo la verdad me siento un poco avergonzado, yo no he leído el libro. Las preguntas fueron casi que técnicamente ayudadas por ellas. Entonces pregunto a la compañera Nayibe, pero ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo fue la noción para empezar a hacer este libro? Bueno, esa propuesta, como lo había señalado Angélica, aparece desde una conversación que tienen Carmen y Aurora en Estados Unidos. Y ese interés por revisar en la historia cuáles han sido las apuestas de mujeres en el periodo colonial, mujeres negras en la colonia. Y pues Carmen venía haciendo también un ejercicio de archivo y posteriormente, digamos, nos llaman a varias compañeras que por algún motivo tuvimos alguna relación con historias de mujeres en otras investigaciones, porque todas hacemos, a pesar de que tenemos diferentes áreas de conocimiento, todas trabajamos archivo. Entonces nos pusimos como a conversar hasta qué punto podíamos articular esas fuerzas para darle salida a un proyecto que se pensara las agencias de las mujeres negras durante la colonia y particularmente los procesos de manumisión, que son los que trabajamos en el texto. Posteriormente, digamos, se formula un proyecto para FOR, ellos hacen una contribución y se inicia un proceso de revisión de archivo, particularmente del Fondo Negros y Esclavos, donde, digamos, se descargan los casos, se hace transcripción de cada uno de esos casos. Digamos, ahí empezamos a desarrollar habilidades en paleografía, porque no todas, digamos, teníamos conocimiento o la formación. Algunas teníamos bagaje, otras desconocían totalmente esta estrategia, esta estrategia para investigar. Se hizo una base de datos alrededor de 50, 60 casos más o menos y seleccionamos cada una, digamos que mirando la base de datos, cada una empezó a escoger un perfil. Ya significaba que ese perfil cada quien hacía un artículo. Y finalmente pues termina en 9 capítulos, en 9 artículos con diferentes apuestas de esas o agencias de esas mujeres durante la colonia, Colombia, Venezuela y Cuba, que son el contexto geográfico del trabajo. No sé si bueno, solamente quería agregar que digamos en algunos casos fueron, yo sí estaba trabajando colonia para mi trabajo de grado como historiadora. Lo que pasa es que el caso que yo encontré no se ajustaba pues como la investigación que estaba haciendo concretamente, y lo que pasa es que cuando uno va a hacer investigación de archivo es muy fácil distraerse, uno tiene que leer
una cosa para la investigación de uno, pero hay miles de historias fascinantes. Entonces esa historia, que la de Carmela, que es la que es parte del libro, le saqué la imagen y la guardé para después, y la posteridad fueron como año y medio cuando ya Aurora me habló del proyecto. Tengo una pregunta. Yo no sé la profesión de la mayoría de ustedes, pero ¿alguno sabe qué es paleografía? Sí. Listo. Los compañeros historiadores sabemos qué es paleografía. ¿Ustedes nos podrían decir en breve qué significa? Ella es la historiadora. Yo sé hacerlo. Sí, yo sé hacerlo. La escritura del pasado, siglo XIV, XV, XVI, hasta XVIII más o menos, sí. Técnicamente es español, pero además las escribes diferente, tiene, ¿cómo se dice?, abreviaciones que son diferentes a las que nosotros usamos. La paleografía lo que hace es transcribir a la manera, a la escritura actual, lo que está escrito en la escritura del pasado. Pasado. Uh-huh. Hay otra, y es, ¿cómo fue el trabajo de archivo? Bueno, el trabajo de archivo estuvo a cargo de Lina Mosquera, que está próxima a llegar. Bueno, eso digo, está viniendo. De Bogotá, y está lejos, un poquito. Y como señalé al principio, pues, se tomó como recurso fundamental el Archivo General de la Nación, el Fondo Negros y Esclavos, que está virtual. Entonces, de allí se hizo una selección de casos que son con alrededor de 50, 60 los que tuvimos en la base de datos, y todas empezamos a hacer transcripción. Pero el gran trabajo de archivo lo hizo Lina, que era la asistente en ese momento del proyecto de investigación. ¿Solamente está ahí, en el Archivo General de la Nación? Los casos que tenemos, digamos, la gran mayoría de los casos sí, porque el de Carmen, pues ella lo trae de Cuba, lo recupera en el archivo de Cuba. El de Evelyn es de Venezuela. Entonces los el casos, mío es de aquí. Ajá, es de aquí, pero no fue el archivo, no fue el Fondo Negros y Esclavos. No. ¿Aquí hay archivo de algo? De ahorita que yo hablé de mi caso, le digo cómo lo encontré. Ah, bueno. Okay. ¿Ustedes dijeron que habrían 50 casos? Alrededor de... No, hay más. Uh-huh. Pero la base de datos que hicimos inicialmente tenía alrededor de 50 casos. Y de ahí se hizo otra selección. ¿Cómo hicieron esa selección? ¿Cómo llegaron? ¿Qué preguntas hicieron para... voy a leer estos 50? No, lo que hicimos fue, con base en la descripción que... digamos, los archivos tienen una ficha de catalogación, ¿cierto? Donde se resume más o menos de qué trata ese documento. En ese orden de ideas, lo que se pasó fue a tomar la clasificación que tiene el archivo, hacer una ficha técnica interna, ¿cierto?, con las especificaciones del caso, y pues todos teníamos acceso a la base de datos, donde empezamos a leer todo. Y a partir de allí, digamos, de esa descripción, cada una... nos dividimos como 5 casos para transcribir. Entonces la idea es que después de esos 5 casos que empezamos a transcribir, porque no iba a ser solo la transcripción Lina, además Lina es socióloga, ¿sí? Todas empezamos a hacer transcripción de casos, de los 5 que escogí, ¿cierto? Y cuando ya terminó ese proceso, pues, digamos... se articuló con la construcción de la propuesta para Ford, y decidimos que cada una eligiera un caso que le llamara la atención, que estuviera asociado con sus intereses y pudiera darle cuerpo al caso como concreto, ¿sí? Porque ahí habían algunos elementos, pero los casos no estaban completos, entonces la tarea era terminar de reconstruir el caso, buscar los folios complementarios si eran necesarios para poder construir un perfil de cada una de esas mujeres. Digamos que ese fue un ejercicio más de excavación, de exploración, de búsqueda en esos baúles del recuerdo y de la memoria.
ese fue, digamos, que el ejercicio. Todo fue muy experimental porque ninguna estaba especializada en una investigación de archivo, aparte de Angélica y Carolina y Carmen particularmente, porque ella trabaja a un esclavizado en Cuba que es Manzana. Jime también, Jimena Bello. Sí, pero digamos en ese momento estábamos todas en investigación en archivo, pero de nuestros proyectos de trabajo de grado, ¿sí? ¿Cómo llegaste tú a tu caso? Pero ¿por qué? Ay, pero ¿por qué no nos habían conversado? ¿No? ¿Por qué no nos habían conversado? ¿Usted tiene una pregunta? Pues yo creo que sí. Tengo varias. Sí, yo también. Varias preguntas, ¿no? Y también queremos escucharla. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos? Entonces, ¿quién tiene preguntas? Yo tengo dos preguntas. Ajá. Sí. ¿Por qué siendo Salvador de Bahía una ciudad, yo creo que en América Latina y el Caribe es la primera ciudad con mayor población negra, no se escogió un caso de Salvador de Bahía? Y la segunda, ¿por qué la financiación de Ford? Ok. ¿También responde la primera? Sí, parte, claro. Y la segunda también. No, porque la financiación usted estaba... O sea, la cosa es que el proceso... Caterina estuvo muy cerca del proceso y de la primera parte de la investigación, porque usted estaba vinculada con el CEAF. Yo andaba volteando, haciendo maestría, saliendo, y lo que hice fue unirme con el proyecto. ¿Por qué no Salvador de Bahía? Porque yo creo que hay muchísimas preguntas que son relevantes que tenemos aquí en Nueva Granada. No significa que lo de Salvador no sea relevante, lo que pasa es que acá también hay suficiente material para estudiar. Primero, segundo, había un recurso importante que estaba disponible online y que se estaba aprovechando en ese momento, que es lo que dijo Caterina, que es el Fondo de Negros y Esclavos, que estuvo disponible, de los pocos, que estaba completamente disponible en la plataforma online, pues, para empezar a investigarlo. Queríamos investigar esta parte acá. Tercero, porque además la investigación es de nosotras. La otra cosa que fue lo que también dijo Caterine, mucho de lo que se está haciendo también es la articulación con cada una de las investigaciones que previamente nosotras ya estábamos desarrollando. Entonces no fue tan separado lo que estábamos haciendo, sino fue como tejiendo con lo que ya veníamos adelantando desde hace rato. Bueno, y lo que tiene que ver con la financiación de Ford, más... aparece el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, está creándose, consolidándose, y una de las formas de sostenimiento de los centros es buscar financiadores externos. La Universidad ICESI tiene una forma de financiación de investigaciones que son proyectos interfacultades, ¿cierto? Pero los fondos son reducidos. Y cuando yo les digo que Ford nos financió, podría decirles que empezamos con 3 millones de pesos. Ese fue como el rubro con el que empezamos, no es una cantidad exuberante, sino que era para pagarle al asistente el ejercicio de archivo. El resto, más que tener una retribución económica pues voluminosa, fue más la intención de hacer un trabajo a conciencia sobre las agencias de las mujeres negras, independiente del tema del presupuesto. Claro, hubo unos procesos que fueron pagos, que hacían parte de la investigación, del trabajo archivo particularmente, pero es importante señalar que gran parte del trabajo aparece es como un ejercicio de uñas, que posteriormente se va vinculando a otros procesos, como tener esa propuesta en LASA para conseguir más recursos, porque finalmente es un proyecto, digamos, los proyectos en los centros de investigación que se están consolidando pues necesitan recursos para poderse gestionar y funcionar. Ya Aurora y Carmen empiezan a hacer, digamos, redes o propuestas para conseguir los recursos con los que se pudo hacer la edición, la publicación del libro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por cerca? ¿Preguntas? ¿Compañera? No, sí. Yo quisiera saber cómo fue encontrarse esas historias, digamos, del pasado y verlas
ahora, o sea, cómo fue esa conexión, porque uno se empieza a reconocer en esa historia que uno dice, pues no, pasó hace tanto, pero no es tanto. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ustedes escribirlo, cierto? Y como, sí, como contarnos un poquito de eso. Y el encontrarse, decir la historia, ¿no? Porque leyeron bastantes y decir, bueno, yo, esto me está llamando por algo, ¿no? Entonces, un poco como, si nos pueden contar un poquito de eso. Ok, allá hay otra pregunta, ¿las hacemos varias o una? Sí. Pues está un poco enlazada con lo que planteaba Andrea ahorita, y es como de ese proceso pues emocional al ser mujeres negras de la contemporaneidad, tratando de hurgar como todas esas narrativas y esas memorias de mujeres negras esclavizadas, cómo fue ese proceso emocional para poder pues culminar ese trabajo de investigación. ¿El financiador da líneas o solamente se limita a la que pues yo voy a financiar un proyecto? ¿Hace exigencia? ¿Hace algún tipo de exigencia? Bueno, vamos por el orden de las preguntas. Con respecto a de cómo fue encontrarnos con esas historias, pues creo que yo alcancé a decir que yo soy historiadora de la Universidad del Valle, y cuando fui a hacer mi investigación, yo tenía muy muy poquito tiempo para hacerlo, no me pude concentrar específicamente sobre mujeres negras, porque realmente no tenía una persona que lo hiciera en el tiempo en que yo lo necesitaba hacer. Entonces lo que hice fue como algo que me sirviera para aprovechar en maestría y doctorado. Entonces lo que hice fue trabajar sobre los censos de 1767 y 1797, insistí sobre la idea de no la mujer de la colonia, que era mi principal como ruido cuando investigaba el periodo colonial, era la mujer, y no había la mujer, habían diferentes clases de mujeres y cada una tenía diferentes experiencias dependiendo del grupo étnico al que perteneciera, en mi concepto. Entonces me encontré este caso, que es el de Carmela Vera, pero no hacía parte de los archivos judiciales, sino que hacía parte pues como de una transacción comercial. Entonces me pareció pues como bastante curioso que Carmela fuera como tan estratégica de pensar en ella misma como una mercancía, que era lo que efectivamente era en ese momento, pero digamos era como aprovechar su valor en cuanto a mercancía para reivindicar su humanidad, un poco como así. Y hacer un negocio, empeñarse, conseguir con esa plata liberar a su esposo y luego entre los dos intentar recoger el dinero que necesitaban para pagar el empeño. Quedó libres, trabajaban más que uno, algo como así, era como más o menos la lógica. En cuanto al proceso emocional, yo creo, pues no sé si hablo por todas, pero mucho de nuestra investigación es sabernos, no encontrarnos precisamente, en el pasado, en el presente. Ir a los libros de Colón, investigar a Germán Colmenares y a esta gente con la que uno lo educan en el Departamento de Historia de la Universidad del Valle, y no mencionar, o sea, poner como unas estadísticas y unos números de los que se mueren, de los que llegan, a los que golpean, a los que castigan, pero pues como sin mencionar las experiencias de vida. Y no era que no existieran, porque sí hay experiencias de vida, pero ¿quiénes son los que se presentan en esos libros o cuáles son los que merecen ser investigados? Entonces también es como esa búsqueda de están porque yo los conozco, porque yo soy historiadora, porque yo los encontré. Entonces, si no hacemos el ejercicio nosotras, ¿quién lo hace? Es más o menos como que sí nos gusta, nos apasiona, pero también es un llamado personal a construir memoria, porque no es que no existieran, ahí están, pero están en el archivo, pero es que ¿a quién se le ocurre buscarlo? ¿A quién se le ocurre hacer la paleografía? ¿A quién se le ocurre publicar sobre los casos? Aparte de mencionar que por allí yo vi esta persona y hacerlo como si fuera una anécdota más, en vez de darle la relevancia académica que cada uno de los casos tiene. Bueno, yo pienso que el cómo surge y digamos lo emocional tiene un trasfondo de larga data. Y digo de larga data es porque la gran mayoría de las escritoras, alrededor de cinco de las que estamos,
hicimos parte de un grupo afroestudiantil en la Universidad del Valle, que fue el grupo afrocolombiano en la Universidad del Valle. Y aunque algunos no lo quieran reconocer, nosotros fuimos la última generación y fuimos en su gran mayoría mujeres. Lo que significa que los otros procesos eran mixtos y hubo un tiempo donde la mayoría era hombres. Aquí está Yolima, que fue de las primeras generaciones del grupo, ¿cierto? Pero quiero de las cofundadoras de ese grupo. Y este último ciclo, digamos, teníamos como bandera reconocer los procesos agenciados por las mujeres. No porque los otros, digamos, las otras generaciones o los otros, las otras fases del grupo no tuvieran ese objetivo, sino que en ese momento la gran mayoría éramos mujeres. Y entonces empezamos a feminizar la discusión. Entonces, eso también marca, para mí eso marca definitivamente la apuesta académica que tomamos en adelante. Antes de graduarnos, nosotros hicimos un evento en el Chontaduro donde confluimos mujeres de diferentes escenarios, académicas, comunitarias, activistas. Digamos que una de las conclusiones de ese espacio era que necesitábamos reconocer los discursos de las mujeres negras en la historia. Y bajo ese entendido, pues la vida académica o la vida personal en general se convirtió en una apuesta política por reconocer esos procesos, tanto en la historia atrás como en el periodo actual. Entonces, yo creo que no se puede ligar una cosa de la otra, o por lo menos en mi caso está asociado con ese proceso de formación. Ahora, ¿cómo escogimos los casos? Pues resulta que los casos de una u otra manera tienen que ver con nosotras, ¿sí? Porque estaba la iniciativa de buscar qué decían o qué hicieron esas mujeres. Digamos que hay un entendido de que las mujeres negras en el periodo colonial fueron esclavizadas, sirvieron como mercancía sexual, ¿cierto? Sirvieron como amas de leche, existieron como nodrizas, como fruteras o pulperas, que también se les denominaba, pero no sabíamos más allá de esos roles donde se ocupaban las mujeres negras. Entonces, también fue una apuesta como de romper con esos relatos o identificar otro tipo de relatos donde las mujeres negras tuvieran incidencia. Y lo más significativo es que siempre la lectura o las lecturas clásicas de estas mujeres son como objeto, ¿cierto? Ellas son solo mercancía, elemento de intercambio, pero ninguna, fíjense que yo siempre he hablado de la agencia de las mujeres negras en la colonia, y ese es un lugar distinto para hacer historia. O sea, no la vemos como un recurso, como un bien material que se intercambia, como una cosa, sino como un sujeto que tiene una agencia, que tiene una familia, que tiene una vida. Y creo que allí hay un punto de irrupción con los trabajos históricos. Y Angélica lo señalaba. No es que no estuviera, es que los objetivos de investigación de los que nos precedieron no fueron esos. Ahora, eso no significa que vamos a eximirlos de alguna responsabilidad, ¿cierto? Pero sencillamente quienes se acercaron a esos casos, pues no lo consideraron relevante porque estudiar negros era estudiar historia económica particularmente. Y, digamos, nosotras también tenemos una sed de reconocer esos pasados, digamos, de la historia donde las mujeres pues tienen un lugar bastante importante, tanto para nuestra construcción como mismas mujeres, pero también por el circuito en el que hemos crecido. Digamos, las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas,
nuestras amigas, las vecinas, son referentes fundamentales para nuestra construcción de identidad. Entonces veíamos cómo ese grupo de mujeres investigadoras tenía pues esa sed como de saber qué pasó, pero también teníamos una proyección y es qué le vamos a legar a las demás, a las que vienen, las nuevas generaciones. Y digamos que era también una apuesta por construir referentes o por lo menos abrir el espectro de análisis de esas nuevas generaciones, porque nosotros nos criamos o nos formamos escuchando las mismas historias donde la persona negra pues ocupaba un lugar secundario, pero también es necesario como construir o saber qué pasó con esas otras personas que no necesariamente se quedaron en un lugar secundario o dentro de ese lugar secundario rompieron con el patrón, ¿cierto? Porque en la medida en que se piensan como objeto, no le estamos dando posibilidad de tener una voz. Y lo que muestran estos casos es que efectivamente la condición social en ese momento no fue impedimento para que accedieran a la justicia, sino que se buscaron las estrategias, se aliaron, además porque hay una característica de todas las mujeres, es que fueron totalmente sagaces, ¿cierto? Fueron muy estratégicas, ¿cierto? Porque tenían claro el sistema, sabían cómo estaba estructurado, pero jugaron con él, ¿cierto? Entonces es mirar también la noción de poder desde otro lugar, ¿sí? Y es esos micropoderes de los que se habla, bueno, habla Foucault y todos estos intelectuales que a veces tomamos como referencia, pero es que en la vida cotidiana había formas, otras formas de sobrevivir. Entonces allí también hay un elemento fundamental y es mirar nuestros antepasados, traerlas a colación, como quien dice, mira, no solo fueron mujeres que estuvieron en la prostitución, en la pulpería, sino que tuvieron otras agencias, y que eso también sirva como una especie de revisión de la historia, ¿cierto? De revisión de la historia para contar nuevos relatos. No quiere decir que los otros sean mentiras, sino que esa no es la única historia. Entonces, desde allí creo que hay... agregar una cosita, creo que es una pregunta de Yolima con respecto a... Es una combinación entre lo de Yolima y Andrea con respecto a la parte emocional, pero es también una parte política. Y es que lo que quiero decir es, no es gratuito que muchas de nosotras hicimos parte de un proceso en GAU, que una de las editoras saliera de ese proceso y se encontrara con otra persona en el lugar donde fue a hacer su doctorado, una persona con objetivos similares, así sean diferentes campos de investigación, pero además con un compromiso político. Ellas no pensaron el proyecto es para nosotras. Hay una historia toda bonita que Carmen siempre cuenta, que ella se soñó, que ella tenía su libro y que lanzaba el libro con Aurora, no sé qué. Ellas perfectamente, ¿qué es lo que se hace en academia? Es una lógica en la academia que cada quien quiere publicar y quiere tener la novedad, no sé qué, pero siempre siguiendo la cuestión del tejido, dicen, no, acá hay más gente que está haciendo esto, vamos a vincular a estas personas y vamos a trabajar juntas. Entonces también es el compromiso, digamos, la vivencia personal como mujeres negras investigadoras, pero también el compromiso político de qué es lo que se va a hacer en academia y con quién. Entonces no es yo tengo la novedad, sino acá hay más mujeres que van a trabajar y vamos a dejar algo, como decía Caterina, para las otras mujeres para el futuro. Yo quiero adicionar algo y tiene que ver con el caso que yo elegí. El caso que yo retrato está en cabeza de María Gertrudis, una mujer propietaria. Y entonces, pues, ¿cómo así que una mujer negra era propietaria en la colonia? Pues resulta que no fue la única. Hay varios casos en Argentina, en Cuba, y fue durante el proceso de investigación que los pude corroborar, ¿no? Porque antes de la publicación era como el temor
de que lo que yo estaba diciendo fuera válido, ¿no? Porque también está esa tensión. Y digo que ese caso yo lo elegí particularmente porque dentro de mi formación he tenido una visión de la mujer como propietaria, ¿sí? Entonces, eso para mí ha sido muy significativo, y yo digo que los casos no llegan al azar, el caso te elige, ¿sí? Te elige. Y yo siempre como pensando, mi mamá compró esto, digamos, ha sido muy independiente. Las mujeres de mi casa, a pesar de que hemos tenido la figura paterna, mi papá siempre ha estado allí, pero hay unas apuestas de las mujeres particularmente de mi casa en términos de tener cosas materiales que le garanticen una independencia económica. Eso no ha sido impedimento para construir relaciones de pareja, ¿cierto? Pero esa experiencia con esas mujeres de mi casa, pues siempre me ha tenido alrededor de la economía, de cómo se maneja la economía. Y cuando llega este caso, yo digo, pues, wow, o sea, una mujer que tiene independencia económica, que tiene autonomía, pues es una berraquera, porque salimos de la lógica de la mantenida, de la que tienen que hacerle todo, independiente que sea una mujer esclavizada. Entonces, en el caso personal tiene que ver con eso, con un ejercicio también genealógico de mujeres que han sido independientes económicamente y de las cuales yo he aprendido muchísimas cosas. Y yo creo que el caso me eligió a mí, como que ahí está para que puedas construir otras cosas y puedas establecer algún tipo de relación con las formas como hoy muchas mujeres construyen su identidad. La compañera había lo de Ford, todas las entidades que financian tienen requisitos, ¿sí? Las líneas. Sí, claro, ahí por eso, en esas, digamos, hay un gran número de fundaciones, entidades nacionales e internacionales que apoyan financieramente proyectos, pero hay que revisar dentro de los criterios de ellos dónde se puede ajustar la propuesta que yo tenga, formular y cumplir los criterios para su selección. Pero yo creo que eso ya sí es un proceso muy, más que personal, es muy particular, ¿sí? Porque tiene que ver con los fines, con los objetivos, los fines del financiador, pero los objetivos también que ustedes tengan. La compañera hace una pregunta. Pues, más que una pregunta, solamente es como un compartir. Por todo lo que ustedes han dicho y por lo que he logrado entender del libro, lo había escuchado, pero apenas ahorita fue que pude empezar a mirar de qué se trataba. Y entonces, pues uno se pone a mirarse y a repensarse cuando entiende muchas cosas, ¿no? Y entiende que uno, normalmente la mujer negra no ocupa un lugar en la sociedad como uno que hubiera querido, o que nunca lo contaron, y si lo contaron, lo contaron mal. Y uno se va a un caso coyuntural como en esos tiempos cuando el director de escena le dice a la Chocuanita, ¿saben quién es la Chocuanita, cierto? Que ella hubiera podido ser prepago, pero eligió la legalidad. Entonces uno dice, encuentro un libro como este, con mujeres, con historias poderosas de mujeres negras que en el tiempo de la colonia tuvieron diferentes formas de verse, a pesar de que eran mujeres esclavizadas y luego algunas fueron libertas, y de pensarse y repensarse y de entenderse y de moverse y de entender que podían ser otra cosa de lo que le habían dicho. Uno dice, sí, o sea, sí. Y a pesar de que vivimos en el país que vivamos y tengamos que luchar con las cosas que tenemos que luchar, es importante un libro como este. Es demasiado importante, porque uno le da... Yo hace un tiempo es que estoy entendiendo muchas cosas de mi vida y de mi negritud, y yo siento que un libro de eso es demasiado poderoso. Y si se pudiera llevar a más lugares, a más mujeres, que pudieran entender que nosotras somos mujeres poderosas y nuestra historia también lo es, y no es como nos la cuentan, era más que todo eso, y pues
Yo creo que ya tú y yo hablaste del caso tuyo, que era la que te había llamado, y yo les iba a hacer precisamente esa pregunta de cuál era el caso, los casos que más les habían llegado al alma o más los habían tocado, por qué, y pues tú más o menos ya contaste por qué era el tuyo. Y otro caso particular que les hubiera gustado retratar, pero que no hubieran podido, no alcanzó el tiempo, pero que sentían que era un caso que valía la pena tocar en el libro. Una pregunta, yo no he leído el libro, ¿no? Pero las felicito. Yo admiro a todas las mujeres negras, blancas, amarillas, la que sea. Eso lo tengo claro desde que nací. Una pregunta, no sé si viene aquí al contexto de esto. ¿Ustedes han realizado algún estudio de la resistencia de la parte de tambores o tamboras en la investigación que han hecho, o han hecho alguna investigación de lo que representó la parte de tambores? Buenas noches. Mi pregunta va referente a que hace más o menos 2 días nos enteramos que en Popayán, yo soy periodista, en Popayán han escrito en algunas fachadas de la parte histórica mensajes alusivos, de hecho en inglés, muerte a los negros o que los negros se vayan. ¿Cómo ustedes desde su investigación han visto esa evolución del racismo desde esa época hasta ahora? Aquí había otra pregunta. La señora creo que tenía una pregunta. ¿Tenías otra pregunta? No. Bueno, yo sí leí, bueno, no he leído todo el libro, he leído la mayoría de los capítulos. De hecho, creo que el capítulo de la profe no lo he leído todavía. Sí, porque yo no recordaba si lo había leído o no. No, los he leído salteaditos, no recordaba si había leído el suyo, y cuando lo comentó dije, no, ese no lo recuerdo. Creo que lo confundí con el de Angélica, porque creo que el tuyo no, es... De pronto porque también no hemos dicho en qué consiste el caso, ¿no? Sí. Yo iba a sapear entonces el de Angélica, no lo digo entonces. mi pregunta es, bueno, yo soy un desafortunado estudiante de historia, porque me metí a estudiar eso y luego me di cuenta que casi no me gustaba, pero no me gustaba precisamente por las formas tradicionales que tenía la historia de hacer ciencia historiográfica, de los conceptos que se podían utilizar o no a la hora de hacer ciencia. Y a la hora de, también me han surgido muchísimas preguntas acerca de mi identidad y de quién soy, pues como estudiante de historia he querido buscar algunas de esas respuestas en mi historia, en algunos trabajos académicos que he querido hacer, y no he tenido la oportunidad porque mis profesores siempre me han rechazado, me han dicho que esos conceptos no se pueden, porque hay como una vaina ahí con la historia de utilizar conceptos que puedan ser anacrónicos y que con eso ya se desestima como toda una investigación o la objetividad crítica que puede tener una investigación. Bueno, anacrónico, ahorita que lo pienso, es cuando uno utiliza conceptos que no corresponden a una época. Por ejemplo, uno no podría hablar, digamos, de feminismo en el siglo XVI cuando esa palabra no existía en ese momento, por ejemplo. Entonces, digamos que la historia ha colocado como esos retos a la hora de hacer una investigación con historias otras, y era muy interesante lo que decía sobre todo la profe Caterina cuando hablaba de... Y lo que decía Angélica también con el hecho de ir al archivo, que ya no es solamente visitar el archivo, sino que es revisitar el archivo, porque ya es ir con una postura política acerca de un tema en concreto, y eso ya definitivamente genera unas formas distintas de abstracción del conocimiento de eso. Entonces mi pregunta en específica es, ¿cómo asumieron ustedes ese reto que las compiladoras lo relatan en la introducción? Como a la hora de introducir estos conceptos que pueden interpretarse como anacrónicos dentro de la historia tradicional, y cómo hicieron ustedes para subvertir todos estos conceptos y poder hablar de temas tan importantes como lo son el feminismo, mujer negra, temas de género, en una época colonial en la que se supone que ese tipo de cosas no sucedían, o digamos no, la historia por lo menos no lo quiere reconocer. Listo. Qué pena, una cosita, una propaganda. Yo estoy grabando acá todo, nosotros hacemos en YouTube, subimos todo esto en tipo podcast, entonces no se preocupen para los que no escuchan muy bien las respuestas, por eso estoy acercándome, todo lo van a poder escuchar de nuevo en YouTube, en nuestra página de Oromo Podcast, en que subimos en la página, ¿listo? No se preocupen para los que no escuchan. Y serían las últimas preguntas, porque las compañeras se tienen que ir, entonces con esto cerramos y
las compañeras respondan. Pues yo quería precisamente, estoy leyendo para cosas del doctorado, recordando las construcciones que se ha hecho, digamos, desde una tradición, vamos a decirlo como occidental, europea, blanca, patriarcal, construcciones que se hacen con respecto a qué es o cómo debe ser una mujer negra desde principios del siglo XVII, tal vez antes. Entonces, primero, ¿qué son las personas o qué son las comunidades negras o las personas negras o las personas esclavizadas y cómo debe ser una mujer y cómo debería ser una mujer negra? Entonces, cuando miramos esas construcciones, son construcciones hipersexualizadas, son construcciones derogatorias, donde las personas negras son construidas como perezosas, extremadamente sexuales, brutas. Entonces lo que hace este tipo de, y pero obviamente también que cumplen con un icono que es la Venus Hottentot. Hay una autora que distingue Sarah Barman, la persona, la humana que fue maltratada, del icono que fue construido con ella, que es la Venus Hottentot. Entonces este icono lo quieren aplicar sobre el resto de las personas, no solo para distinguirlas de una persona blanca, pero para distinguirla de una mujer. Entonces ni como persona, ni como, o sea, ni hombre, por decirlo así, ni tampoco mujer, digamos, totalmente desarraigada, digamos, de sus características humanas. Esta investigación, lo que dice Caterine, o sea, que es normal que no hay una persona bruta, que hay estrategias de sobrevivencia, pero hay que buscar los casos y hay que reconstruirlos para... A mí se me olvidó exactamente de qué es lo que iba a decir, pero cuando usted hizo la mención, estaba pensando en, digamos, en esta cantidad de estereotipos que se han creado y en la contribución de la investigación para decir que no estamos... Ya me acordé. Que no estamos necesariamente... que no estamos atados a ese estereotipo, sino que son construcciones. Eso dicho, hay una cuestión, es que cuando dentro de la comunidad el estereotipo es tan fuerte y yo diría tan tristemente exitoso que empieza a haber un diálogo dentro de las comunidades con ese estereotipo. Ah, yo soy negro, yo bailar bien, yo soy... ¿Me entiende? Entonces hay una autora que se llama Evelyn Hammons que dice, hay primero que hacer un ejercicio y ese es también en nuestro compromiso político, de es mirarnos al espejo. Y en este caso de mirarlos a la historia, decir, a ver, digamos, cuáles son nuestras características que no tienen nada que ver con ese tipo de estereotipos. Primero por allí. Segundo, ¿quiénes son los que han estado casi siempre al tanto de la ciencia, lo que llamamos ciencia que nosotros heredamos? ¿Quiénes son las personas que han estado al poder y quiénes son las personas que han sido los historiadores, los antropólogos, los biólogos, los médicos y las personas que empezaban, digamos, al frente en el siglo XVIII, madurando aquello que nosotros llamamos hoy o ciencias naturales o ciencias sociales? Y esas son personas blancas, normalmente hombres, que ven a las mujeres negras, digamos, como el otro. ¿Ya? En ese sentido, cuando uno habla de qué es lo que hace el historiador, realmente cuando las investigadoras llegamos a ciertos campos, llegamos también a poner nuestra voz como historiadoras y a discutir con esos modelos que se nos han heredado. Cuando llegamos al departamento de historia, que todos tuvimos ese momento en el que nos son negadas nuestras voces, o nos son, pues, digamos, como todos unas... Por esa hacienda. Todos, todas, digamos. Decir, usted no puede usar afrocolombiano, el término afrocolombiano, porque es anacrónico, no puede decir... Hay una cantidad de términos que se nos prohíbe, y la cuestión es que si usted, el profesor se lo prohíbe, el profesor es el que tiene el poder, porque es el quien firma su trabajo de grado y que dice si usted aprueba o no aprueba, ¿ya? Entonces hay unas dinámicas de poder muy dolorosas con las cuales uno tiene que pelear, digamos, bregar, pero uno siempre está pensando... Espérate que yo me gane mi título y yo vaya y haga lo mío. Es algo así como, que es triste porque uno debería poder hacer lo que mucha gente no puede hacer, la maestría. Uno debería poder heredar, porque el trabajo de grado del pregrado es algo que uno le deja a los demás. Uno podría, digamos, debería tener, recibir el respeto para utilizar los términos que uno políticamente considera necesarios, pero no es, entonces toca como hacer otras cosas. Y eso me lleva, digamos, al tema que decía la compañera, y no me parece casual que las frases estén en inglés. A mí me parece que allá, ¿dónde? En la ciudad blanca, en inglés, con spray. Ahí hay un análisis, digamos, desde el campo visual bastante interesante que uno puede estar diciendo.
Exacto, lo local, ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están haciendo esos grafitis y en qué momento lo están haciendo? Y hay que mirar qué es lo que los grupos, porque hay grupos de activismo de afrocolombianos en Popayán sentando su voz, y qué es lo que está moviendo y dónde es que están tocando. Pero además, ¿cómo es que el gobierno local está reaccionando? Porque yo vengo, hace rato estoy viendo esos grafitis y yo no veo ninguna comunicación en los diarios. Yo lo que veo es cuestiones de redes sociales. Entonces, ahí lo que estamos viendo es quiénes están diciendo, pero quiénes están en el poder en este momento, o inclusive en la academia, porque hay una parte que es que de la Universidad del Cauca que están rayando. ¿Cómo es que en la academia no hay una protesta enérgica frente a este tipo de escritura? Yo quisiera acotar ahí que desde la academia, pues, está uno de mis amigos, que es José Caicedo, y él ya se pronunció frente a eso, porque ha sido uno de los académicos que ha sufrido en carne propia el racismo en Popayán, en la Universidad del Cauca, y ha estado todo el tiempo rodeando al Grupo Palenque Universitario, que es el que como estudiantes están afrontando este tipo de eventos dolorosos e incluso terroristas, porque en una ciudad donde hay un gobernador negro que dirige que ha venido de unas luchas de hace décadas desde el proceso comunitario, es un poco absurdo el ver que una ciudad como esa, a la que los negros han llegado y han llegado a luchar, porque hace unos 15 años uno no podía, yo soy del norte del Cauca, y uno no podía estar en Popayán porque la gente se pasaba la acera, o si no te quedaba mirando aterrorizada. Entonces son situaciones que tiene la gente que ir un poco madurando, porque desde han sido muchos los escenarios donde a partir de la etnoeducación se han empezado a tratar de menguar todos estos imaginarios. Entonces es como un llamado también para toda la gente que como yo y como ustedes han estado desde sus lugares tratando de cambiar esa realidad, bueno, vamos a estar un poco más atentos y a rodear a la gente que en estos momentos está sufriendo en carne propia ese tipo de afrentas. Entonces también es como un llamado a abrazarlos y a empezar a generar, no solamente por redes, sino también desde lo que sabemos hacer, desde el arte, desde la música, desde la poesía, desde el movimiento social, acompañarlos en este momento. Qué pena, yo hago una acotación. Eso que está pasando en Popayán también tiene que ver con algo que está pasando en ese momento, que es lo que pasó con la neísta, con Sofía Gómez. Sabes que están pasando tantas cosas en ese último tiempo, que están la neísta Sofía Gómez, que ella hace 10 años tuvo una cantidad, porque no fue uno, ni dos, ni tres, fueron como más de 30 tweets racistas, donde expresaba ampliamente su odio hacia los negros, y no solo a los negros, también hacia los pobres, pero principalmente sus odios iban derivados hacia las personas negras, y literalmente decía los odio, odio a los negros. Y entonces cada loco sale lo de Popayán, primero lo de ella, la disculpa que nunca es disculpa, porque le la da hacia sus seguidores y no hacia las personas que realmente tienen que ver, y luego tú lees y escuchas la cantidad de mensajes a favor de ella defendiendo que es un error, un simple error. Entonces nos lleva a la coyuntura que ese país nada ha cambiado, aunque ellos quieran decirlo y lo quieran tapar, y que ese país sigue siendo un país racista. Entonces luego aparece una cosa acá y luego aparece otra cosa allá, y es como las ganas de no, cállense, porque ustedes están haciendo mucha bulla. Ustedes están pensando que ustedes tienen derechos y no los tienen, porque nosotros seguimos diciendo que no los tienen. Y entonces yo siento que va más ligado a eso. Ustedes están haciendo mucha bulla, ustedes están haciendo mucho escándalo, ustedes son unos resentidos y necesitamos buscar las maneras de seguirlos aniquilando y de seguirlos separando, porque lógicamente está la persona negra que opina que fue un simple error, pero porque seguimos en este sistema que nos dice que no tenemos derecho a hablar sobre las cosas que nos importan, no tenemos derecho a hablar sobre lo que nos pasa diariamente, no tenemos derecho a hablar sobre que si caminamos en la calle seguimos siendo mujeres hipersexualizadas sin importar cómo sea nuestro cuerpo o el tamaño que tengamos, porque a mí me pasa todos los días todavía en esa ciudad. Me tengo que encontrar 2, 3, 4, 5 veces hombres que les tengo que soportar
el negra hermosa, y eso es lo más suave, y de ahí para arriba. Entonces, bueno, quería hacer recotación, y creo que esto que está pasando aquí sigue siendo demasiado importante, y ojalá de eso se deriven muchas más cosas, porque eso es lo que necesitamos. Yo también quisiera ahí decir, hay que seguir construyendo cosas, y muchas de lo que ustedes han avanzado, pero también nosotros nos encontramos con lo que dice la compañera, quién está detrás del gobernador afro. No siempre las personas afro son coherentes con la lucha de algunos de los que estamos poniendo aquí, porque aquí somos gente que tenemos una concepción diferente de lo que es de la compañera, de la ministra, de las TI, quién está de, o sea, yo particularmente mi concepción política que tengo, yo no haría parte del gobierno de Uribe, de Duque, ni de Uribe. Entonces, esas son las cosas que nos van, avanzamos, alguien decía ahorita de lo del impacto del racismo, qué tanto ha avanzado el racismo desde la historia hasta acá. Avanzamos y retrocedemos. Hay personas que no nos representan, así sean negras. Hay mujeres que no nos representan, así sean negras. Yo tengo mis diferencias contra eso, de que no todo el mundo... Mire, estábamos hablando ahora con lo del policía. Nosotros somos sindicalistas y no compartimos que un compañero de la Central Unitaria de Trabajadores se haya dirigido a un policía que hace parte de la clase obrera. En esos términos que le resaltó fue que era negro. ¿Sí? Una persona que defiende los derechos humanos, él es el representante de derechos humanos de la CUA. ¿Sí? Entonces, ¿dónde hubo el pronunciamiento de nosotros? Por ejemplo, nosotros no firmamos ningún documento defendiendo al compañero, así hacía parte de la Central de Trabajadores. Pero ¿dónde están los negros y las negras? ¿Dónde nos manifestamos? Lo rechazamos. Nosotros sí lo rechazamos como grupo. Hicimos un documento frente a eso. Pero nosotros éramos una minoría en el... Pero ¿dónde estuvo Cali? O sea, la población negra, que en Cali somos bastante, haciendo un pronunciamiento en los medios. Nosotros buscamos medios en la marcha y decimos, es que están rezando el compañero, que es, así seamos sindicalistas, pero es un compañero de la clase obrera. Y él lo que le resalta es que es negro. Es decir, tenemos que entrar, o sea, eso que sean avances y la Universidad del Valle ha hecho, pero tenemos que también nosotros, en nuestra crítica, pensar que no todo mundo, y no entrar como... Hay un representante negro en determinados cargos, Popayán. Por ejemplo, era que el gobernador de Popayán se manifieste. O el alcalde de esas regiones. Es una lucha porque hay un poder económico. Por eso la preocupación mía cuando los que nos han discriminado en toda la historia pretendan financiarnos proyectos. Exacto. Esa es la lucha, porque nosotros tuvimos financiación con comisiones obreras en lo sindical, pero era... otra mirada de la concepción política en ese entonces. Entonces yo digo, cuando se USAID financia, pero USAID también ha financiado grupos paramilitares, y ahí estamos, nuestra población pobre, nosotros los negros seguimos siendo población negra, pobre, empobrecida, las mujeres, los que hemos avanzado ha sido con una lucha de nuestras familias, y nos hemos, como ustedes y yo, que hemos tratado de en el medio de ese vacío, tratar de como de salirnos y decir otra voz, las mismas voces que dijeron las muchachas, las compañeras de esos libros que ustedes, de esa resistencia que tuvo. Pero es un trabajo muy duro, muy duro. Yo le contaba ahora el caso de mi sobrina que estudia en el alemán, y cómo la profesora le dice, cómo ahora, 2019, y le dice, porque le escribe a un niño negro, ellos son dos negros, mi sobrina y otro, y le escribe un término despectivo de negro en la mano. Y cuando el niño le muestra a la profesora, y la profesora, una profesora alemana, se enoja y le dice, citan a los padres, y le dice la mamá del niño, que es el que escribe, el niño blanco que le escribe al negro, no, es que los directivos de aquí tienen que entender que es que eso es normal en Colombia. Eso es normal. Entonces que la profesora como se disgustó porque el niño hizo eso, y la mamá le dice, no, es que tiene la madre, los padres de familia que uno piensa que tienen un nivel de avance, le dicen, no, es que eso es normal aquí. Y cuando existen profesores, traigan profesores de afuera, díganles que en Colombia es normal discriminar a los negros, pleno siglo XXI.
Entonces, es una resistencia fuerte para nosotros. Y sin embargo, tienes que tú preparar tus hijos para resistirle a este sistema, como lo hicieron nuestros padres a nosotros. Pero es complejo. Bueno, yo quiero, la compañera hicieron unas preguntas y yo volveré a ellas. En lo personal no he hecho investigación sobre tamboras, que fue la pregunta que usted, lo que usted preguntó, que hay información, sí, pero yo no tendría, digamos, la potestad de hablar sobre un tema que no he investigado y del cual no tengo mayor información. Entonces, eso para responder la pregunta. Con relación a lo que sucede en Popayán, efectivamente, eso hace parte de un ejercicio, una oleada de larga duración, y que hoy tiene unas manifestaciones públicas concretas que no significa que solo aparezcan ahora, sino que en Popayán han habido diferentes estrategias para decirle a la población negra y pobre que no debe estar allí, y creo que no pertenece a ese espacio, y creo que van a venir, digamos que ese es el, pienso que ese es el inicio de un proceso que se va a venir con mucha más fuerza por la coyuntura política en la que estamos, por los representantes políticos que están hoy día, y que tengamos o no filiación política con el actual gobernador, pues hay un proyecto también para que no pueda hacerlo, ¿cierto? Más allá de si me representa o no. Entonces, allí creo que esa es la cuota inicial de lo que se viene, lo que significa que desde diferentes escenarios pues hay que pensarse las estrategias de cómo se van a enfrentar o cómo se va a hacer acompañamiento a quienes están directamente allí, como lo señaló Yolima, pero también cómo desde afuera pues se denuncia y se ejerce una presión en defensa. Eso como para señalar. Y lo otro que quería aclarar es que el tema, digamos que el tema de las financiaciones siempre es bastante espinoso. Y yo no voy a ser aquí la defensora de Ford, por lo que haya hecho en la historia. Yo lo único que puedo decir es que Ford nos financia, y con el dinero que Ford nos da, construimos este tipo de investigaciones que están incidiendo en las comunidades. Ah, que claro, es una forma de lavar culpa seguramente, ¿cierto? Pero en lo que compete al ejercicio que nosotras estamos adelantando es utilizar ese recurso para beneficio de las comunidades afro, donde nosotras tenemos incidencia, tanto con investigación como con apoyos a organizaciones de base. Entonces, yo podría dar cuenta solo de eso que alcanzamos a hacer. Hoy día, la relación, digamos, con la línea de Ford que está a cargo de Colombia, pues la representante o la delegada es una mujer negra, con quien hemos venido estableciendo unos diálogos y pensándonos otros campos de acción, ¿cierto? A pesar de que está representando una, digamos, una macroempresa, ¿cierto? Entonces allí también, pues, creo que tenemos que darnos la pela en decir que el hecho de que no estemos en esos espacios de toma de decisiones no significa que no podamos hacer. Entonces tenemos que incidir afuera, pero también adentro, ¿sí? Y eso nos pone en una paradoja, porque queremos tener, digamos que esto para volver a la colonia, ¿no? Es, juzgamos las herramientas del amo, pero desde afuera, ¿cierto? Y desde afuera no hemos tenido voces, pero cuando se llega y se está adentro, también hay unos cuestionamientos. Entonces yo creo que allí hay que pensarse esas otras formas de ser, independiente de esos espacios donde se nos ha dicho que no podemos llegar, ¿sí? Digamos, es una lógica
contradictoria, es compleja, pero es la realidad, ¿sí? Y es lo mismo que dijera, pues yo no debería trabajar en ICESI, porque es de las empresas azucareras que han expropiado las comunidades negras del Cauca, y yo lo digo conscientemente, pues sí, yo trabajo allí, ¿cierto? Eso hace parte de mi trabajo, pero también hay que pensar qué estamos haciendo ahí adentro. Que a veces... Eso es lo más importante, si todos trabajamos en empresas que son... Y debemos estar en esos espacios. O sea, es como desde ahí, y hemos logrado, es que hemos avanzado mucho. Se incide. Sí. Es como, se incide, y creo que es investigaciones de esta naturaleza pues están mostrando también la forma de incidir. Independiente que no tengamos la toma de decisiones, sino que al igual que esas mujeres de la colonia, pues con cosas mínimas hacemos, marcamos un cambio. Listo. Les agradecemos por esta noche a todas y a todos por haber venido. Y como les digo, si quieren escuchar todo el audio, va a estar disponible en YouTube, en nuestra página de Oromo. Síganos.